perla marina que en hondos mares vive escondida entre corales. Celaje tierno de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Perla marina que en hondos mares vive escondida entre corales. Celaje tierno de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas, alma sublime para las almas que te comprendan, fiel como yo. Es el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas, alma sublime para las almas que te comprendan. Como yo. Muy buenas familias, estamos acá en Entre Manos. Como han visto, el programa ha empezado con un tema que ya es antológico, creo que es un clásico, de los grandes clásicos de la cancionística cubana. Y es que el programa de hoy está dedicado a alguien que nosotros realmente, todos los trovadores y los que no somos trovadores o los que no son trovadores y aman la música cubana, pues lo admiran muchísimo. El programa está dedicado hoy a Cindo Garay. Y para orgullo nuestro y para alegría nuestra, aquí está con nosotros Rodolfo Garay, nieto de Cindo. Bienvenido al programa, maestro. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido. A ver, Cindo fue una persona que por suerte vivió 101 años, ¿no? Sí. Es así, ¿verdad? Exactamente. Y tuvo una vida muy especial, peculiar. Por supuesto que vamos a hablar de toda su vida, pero comencemos con los nombres que le dio a sus hijos. Eran los nombres de nuestros indios, de nuestros aborígenes. Sí, como no. Porque él decía que por sus venas corría sangre india. Ajá. Y entonces fue la manera que él encontró de homenajear a los antiguos pobladores de nuestra tierra. Y les puso a todos sus hijos, los cinco hijos, les puso nombres indígenas. Empezó por Guarioné, que fue el primero, Guarina, la segunda, Atuey, el tercero, Anacaona y Caonao. Qué bien. Ahí están los cinco. Cindo nació el 12 de abril de 1867, según los registros. Según él decía, era lo que había que creer, porque sí, en esa época no había hay constancia de eso. No hay cómo corroborar aquello. Seno de una familia humilde, Cindo de hecho no recibió, digamos, la instrucción educacional primaria. Sin embargo, se cuenta que Cindo aprendió a leer y a escribir solo. ¿Qué nos puede contar de esto? Eso fue alrededor de cuando tenía alrededor de 19 años, más o menos. Él contaba que tenía una novia, su novia Magdalena, que le había estado haciendo algunas cartas. Él no lo sabía, porque las carticas que Magdalena le había hecho, su mamá se las había ido guardando para un día, si había la posibilidad, bueno, entregárselas o leérselas. Pero entonces, en una conversación que tiene con la madre,
Ella le comenta que tiene esas cartas guardadas ahí, y se molestó un poco, ¿eh? Pero ¿por qué tú no me las has dado? ¿Qué sé yo? Y entonces, bueno, Cindo, porque tú no sabes leer, ni sabes escribir, ni vas a poderla leer, ni vas a poderle responder. Por eso yo te las guardé. Y entonces en ese momento él le hizo a su madre la promesa de que él iba a aprender a leer y a escribir para poderle contestar a Magdalena. Y a partir de ahí se lanzó en una lucha desaforada por aprender a leer y escribir. Entonces iba por las calles, se buscó un pedazo de papel de cartucho, decía él, y un lápiz de carpintero. Y entonces salió a preguntarle a la gente. En los letreros lumínicos le preguntaba, bueno, ven acá, esa letra con que empieza eso, ¿cuál letra es? No, esa es tal letra. Entonces él la dibujaba en el papel aquel y salía diciendo que ya sabía esa letra. Y así, Qué poco a poco, inteligencia, ¿no? al cabo del tiempo, logró Se autoalfabetizarse. autoalfabetizó. Sí, señor. Un método bastante violento, pero bueno, No, fue no, eficaz. terrible. Bueno, no, y además me imagino que se demoró un poquitico, Sí, porque no, no es lo mismo eso alguien que fue te enseña larguísimo. que tú tener que ir descubriendo las cosas. Sabemos que también él era muy cubano por sus obras y porque sé que fue correo de los mambises. Cuéntanos Sí, él esa comentaba historia. que siendo un niño todavía, alrededor de unos 11 años, sirvió de correo ayudando a algunos jefes insurrectos de la zona oriental, que era donde él radicaba en esa época, llevando algunas proclamas, algunos mensajes, algunas cosas de esas. Y en esa tarea contaba que tuvo que cruzar varias veces a nado la bahía de Santiago de Cuba, que según los que conocen, dicen que es una bahía que está repleta de tiburones, o en esa época estaba repleta de tiburonas, Tú de tiburones, sabes no eso sé porque tú ahora. eres de Ah, no, Santiago, no, pero yo soy de ¿no? Tumbaciente, No yo soy de sabes. Agua Dulce, no tengo nada que ver con los tiburones y el mar. Y entonces él se lanzó en esa cosa. Después ya, según fue creciendo, más adelante, cuando tenía unos 15, 16 años, ya participó en otras cosas, porque también uno de los oficios que tuvo cuando joven fue como talabartero, aprendió la talabartería. Y entonces aprendió a confeccionar algunas cosas que le eran útiles a los mambises en la manigua, como monturas, por ejemplo, vainas para los machetes, y así ayudaba también. Ya, Qué qué bien. interesante. Bueno, a ver, en este programa vamos a estar sacando del archivo del programa, ¿no? Algunos temas de Cindo Garay que han sido interpretados por diferentes invitados que han pasado por el programa. Vamos a pasar a uno de esos temas ahora y después seguimos hablando con Rodolfo. Gracias.
sé que vas a partir. Lo he perseguido en tu mente, un recuerdo llevarás, pues tú sabes, mujer, que te querí. Rodolfo, quiero que conversemos sobre un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, tal vez sea un poco de desinformación o tal vez una omisión, ¿no? A veces a la hora de la promoción de diferentes etapas de la trova. Yo soy de los que defienden la idea de que la trova es una sola, porque sencillamente ha tenido diferentes cultores en diferentes momentos, y los historiadores para identificarlos, pues han llamado trova tradicional, trova intermedia, nueva trova, nueva trova, qué sé yo. A la trova tradicional, estos historiadores casi siempre suelen identificarla con las canciones más amorosas, y tal vez a la nueva trova con un poco las canciones está más de corte social, de contenido político. Sin embargo, yo sé, por interés propio y porque más o menos me gusta investigar, que esa llamada trova tradicional también tuvo canciones de corte social y político muy fuerte, y que Sindo fue precisamente una de las personas, de los trovadores, que más se preocupó por estos temas. Ahí de sobra títulos de Sindo. Coménteme un poco sobre estas canciones, sus títulos y de qué van más o menos, para dar una noción general de que en esa época también se hicieron canciones de corte social. Sí, cómo no. Hasta donde yo conozco, fueron varios los trovadores que hicieron temas de este tipo. Y Sindo no se quedó atrás, porque él iba siempre a la par de cómo iba marchando la trova en esa época. Y compuso, incluso iniciándose el siglo XX, compuso dos temas que son reconocidos hoy como dos temas de corte antiimperialista. Está el Pacto del Sanjón. Está además el Tratado de Paz, el famoso Tratado de Paz de París, que se firmó en París en 1898. Le dedicó un tema a eso también, pero según fue avanzando la República mediatizada, él sintió que había que de alguna manera cantarle a Cuba por los problemas que se estaban pasando aquí, y tiene varios temas de corte sociopolítico, donde fustiga fuertemente a los gobiernos de turno. Por ejemplo, ahí se pueden mencionar La Vergüenza, se puede mencionar La Clave a Maceo, se puede mencionar La Profecía, que son temas muy fuertes. Ahorita usted me comentaba que incluso hizo temas que tenían mucho que ver con el Partido Independiente de Color, que se estuvo celebrando el centenario de la creación de este movimiento. ¿Algunas de esas canciones? Sí, esta es una nota que no se conoce mucho. En el año 1912 se produce el alzamiento de los independientes de color, que había venido produciéndose desde antes, desde 1910, pero bueno, ya después se convirtieron en partido político, y en 1912 ellos deciden ya que hay que ir a la lucha armada, y se alzaron los mulatos y los negros en esa época por las condiciones a que estaban siendo sometidos desde el punto de vista racial y social, de todo tipo de orden. Y es poco conocido que ese hecho le motivó a Sindo a hacer tres composiciones, de las cuales hay dos que existen grabadas por él, aunque ya en muy mal estado, como es la que yo te mencionaba ahorita, La Clave a Maceo y La Profecía. Y existe la letra de La Mujer Sandunguera, que es una rumba, como él le llamaba, donde en el texto de esta rumba, él, haciendo como una especie de juego de palabras, toma partido por Evaristo Estenós, que era uno de los líderes del movimiento este de los independientes de color. Es decir, cosas que él se atrevía a hacer, porque según dicen los que lo conocieron, era fresco. Y él se lanzaba a hacer cosas que le podían incluso costar.
Bueno, que de hecho le costaron. Hay un... Siendo compuso entre todas sus composiciones, tiene un son, un solo son. Y este son, en un momento determinado, ya en la época de Machado, el ministro de Gobernación lo mandó a prohibir, porque él se sintió, parece, aludido en uno de los personajes, el personaje de Vicente, que siendo le dio entrada ahí en el texto. Él parece que se sintió aludido por la sinvergüenzura del Vicente este, y entonces el hombre mandó a prohibir que se tocara esa pieza en diferentes lugares, que se divulgara por ahí. Bueno, yo considero que debemos escuchar una obra más de Bueno, Sindo Garay, vamos a la música y hay entonces. una que es muy difícil de cantar, bueno, como casi todas las cosas de Sindo, el huracán y la palma. Silbaron los pinos. Auxilio siniestro, auxilio siniestro, auxilio. Los cedros los cedros tranquilos, tranquilos. los cedros tranquilos esperan dolores. Esperan dolor. La ceiba frondosa, La ceiba frondosa, temblando sonríe, la hierba en el la hierba en el llano. Sumisa a morir. Sumisa a morir. Pero hay una palma Pero hay una que Dios que Dios solamente le dijo al cubano. Le dijo al cubano, cultiva su cultiva su amor, erguida y valiente con blando capullo. Que sirven de espada doblada hacia el suelo, besando la tierra, batió el Quiero comentarles algo breve sobre cómo fue que le inspiró a Sindo, se inspiró Sindo en esta canción. En el año 26 pasó por Cuba un poderosísimo huracán categoría 4 que atravesó de sur a norte el occidente del país. Y entonces, específicamente, en esa época, la revista Bohemia, estamos hablando de 1926, publicó un fotograbado donde aparece una palma atravesada de un lado a otro en forma de cruz perfecta por una tabla. Y aquella foto impresionó tanto a Sindo que le inspiró esta canción. Pero yo les puedo decir que esa foto él la recordó y la guardó durante muchísimos años, porque cuando yo era muchacho,
con unos 7, 8 años acá en la casa, yo recuerdo que él me enseñó aquella foto que la tenía guardada en una cajuela. Es decir, que aquello lo impresionó tanto que él no pudo deshacerse. Seguimos hablando sobre la vida de Sindo Garay. Sabemos que conoció a Martí, a Mella, Guiteras. Es decir, ¿qué sabes tú sobre esa experiencia que tuvo Sindo que nos puedes comentar? Mira, te puedo comentar que él vivió orgullosísimo toda su vida porque él se consideraba el único cubano que le pudo dar la mano a José Martí y a Fidel Castro. Y así lo decía donde quiera. Se sentía muy orgulloso de eso. Sindo, por muchos es considerado el trovador más grande que ha dado Cuba, no solo por sus composiciones, digamos, literarias, sino también porque musicalmente renovó muchísimo dentro de lo que se venía haciendo en materia de cancionística en Cuba. Pero Sindo no pasó por conservatorios. ¿Cómo fue la formación, cómo fue ese crecimiento musical de Silvio, de Sindo, perdón? ¿Cómo lo recuerda usted de pequeño? ¿Cómo estudiaba? ¿Cómo va eso? No, él no pasó por escuela ni por academia alguna. Él se inició, los primeros pasos los dio con Pepe Sánchez y en su casa, oyendo a los trovadores que iban allí, se reunían porque a su mamá y a su papá le gustaba cantar y tocar la guitarra y esas cosas. Y entonces él, escuchando aquello, se fue metiendo hasta que un día solo tocó algunos acordes y Pepe Sánchez lo oyó. Y a partir de ahí se brindó Pepe para empezar a enseñarle algunas cosas. Y por ahí se soltó el diablo, como dicen. Sí, se soltó de manera tal, sino además con una influencia además, se adelantó de la música a la italiana, época, música la alemana, armonía que se conoce. En fin, realmente tremendo. Bueno, Rodolfo, ya casi estamos terminando, pero queremos saber cuántas obras hizo Sindo y en qué estado están, si se conservan bastante las bien. Partituras, grabaciones. Tal vez cosas que escribió él así, corriendo por ahí como hacía. Bueno, compuso más de 600, según su cuenta. De partituras y eso no te puedo hablar porque tú sabes que él no era músico, por lo tanto no hacía partituras. Lo que sí te puedo decir que él grabó en 1946 casi toda su obra. En placas de acetato de esas grandes, a razón de dos canciones por placa, que era la norma en esa época. Uh-huh. Y grabó 612 canciones. Fueron 306 placas. Yeah. De esas placas, hoy en día quedan muy pocas y están en bastante mal estado ya. Sin embargo, hace unos meses, el Instituto de la Música se ha dado a la tarea en un gran proyecto de rescatar toda esa música que queda y las otras grabaciones que quedan, que sí tienen otra calidad, y muchas partituras que se hicieron después, porque Sindo fue el primero que inició esta labor en los años 60. De rescate de su música, y se está haciendo ese gran proyecto para lograr salvar todo eso. Son más de 120 canciones inéditas que quedan, que se están en este momento orquestando. Qué bien. Y se están haciendo varios trabajos, se está llevando a partituras, se van a hacer ediciones de partituras, se van a hacer grabaciones con trovadores jóvenes, y en fin, hay un gran proyecto en relación con eso. Caramba, qué bueno, realmente qué bueno. Desde aquí, un saludo y una felicitación a todo lo que tiene que ver con ese trabajo de investigación que es complicado. Hay un equipo de músicos muy fuerte, de mucho nivel, que están trabajando en estas cosas. Qué bueno. Bueno, nosotros la verdad que le agradecemos muchísimo que haya dedicado un tiempito de estar acá con nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo nos despedimos nosotros también entonces con una canción de Sindo. No está ni ensayada, no está montada ni mucho menos, pero vamos a ver cómo sale. Ya Rolly nos dio la aprobación, así que vamos a ver. Va a salir bien. Retorna, vida mía, que te espero con una irresistible sed de amor. Vuelve pronto a calmarme,
que me muero. Si presto no mitigas mi dolor, retorna vida mía que te espero con una irresistible sed de amor. Vuelve pronto a calmarme que me muero, si presto no mitigas mi dolor. A conmover tu corazón no alcanzo, ¿cómo puedo vivir lejos de ti? Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente en mí. A conmover tu corazón, tan solo me sostiene la esperanza.